Señores, muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Por supuesto, agradecemos a todos los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están a través de Teleradio América. Hoy es un día en que el país y algunos países de América Latina han amanecido con un tema que en su momento tuvo una gran relevancia en algunos, como en el nuestro. Ha ido tomando la traspuerta, la gente se aburre de darle seguimiento, pero de repente llegan estos datos. Nuevas revelaciones del caso Odebrecht en República Dominicana, que es parte de un proceso de investigación desarrollado por periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelan que en República Dominicana se pagaron sobornos por alrededor de 39 millones de dólares en concepto de sobornos por Punta Catalina. Hoy lo ha difundido la periodista Alicia Ortega desde República Dominicana. Ella es parte de ese consorcio de periodistas de investigación, un esfuerzo colectivo de periodistas de diversos países. Ella nos contará cuánto. Porque la tenemos en la línea telefónica. Alicia adelantaba en su escrito esta mañana y promete para esta noche nuevas revelaciones. Alicia, muy buenos días. Gracias por aceptar estar aquí en La Cosa Como Es. Buenos días, Edith. Gracias por invitarme. Alicia, cuéntanos, hemos visto ese titular con los datos que revelas y que han sido difundidos por Noticias de CIN, escrito esta mañana, y que además son parte de un esfuerzo que hace que esa misma noticia y con otros aspectos de otros países estén en periódicos y en informativos del mundo entero. Cuéntanos cómo fue todo este proceso, cuánto tiempo duró y bueno, que la gente entienda de qué proyecto formas parte. Bueno, efectivamente, desde hace ya 2 años formo parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y entonces pues fui invitada a trabajar en esta colaboración transfronteriza. Llevamos 4 meses investigando porque surge a raíz de una filtración de documentos de el sistema de comunicación secreto de la División de Operaciones Estructuradas, que ese era el ala que la constructora utilizaba para manejar los sobornos de la empresa. Entonces, la Posta en Ecuador recibe esta filtración, que también la obtuvo otro medio que se llama Fundación Mil Hojas. Entonces ellos contactan, la Posta contacta al consorcio, le cede el material porque ve que es demasiado grande para ellos, y el consorcio pues utiliza a sus miembros en diferentes países de América Latina para pues trabajar esta colaboración. Somos un equipo de 50 periodistas trabajando en 10 países de 19 medios que hemos trabajado colaborando en la investigación que se llama División de Soborno. Quiero destacar que los desembolsos de 39.5 millones de dólares asociados con la obra de Punta Catalina, como se denomina en los registros y en las hojas de cálculo, se le ponen termoplanta o planta termo, mejor dicho. Entonces, esos son desembolsos que vinieron de las empresas que la misma constructora admitió se utilizaban para los sobornos. O sea, entonces, nosotros no podemos decir, ¿verdad?, todo este dinero fue para sobornos, pero vinieron de las cuentas que Odebrecht dice se utilizaban para sobornos. Los sobornos y el esquema ilícito de pagar estos montos. Es decir, que todo lo que salía, se supone que lo que salía de este capítulo de Odebrecht era lo que se hacía tras bastidores, era la parte oscura de sus operaciones. Exactamente, estos eran pagos que quedaban fuera de sus registros oficiales como compañía y eran canalizados a través de esta División de Operaciones Estructurales, que recuerden, empezó en Brasil y después se mudó a República Dominicana. Alicia, los principales hallazgos, una vez eres contactada por el Consorcio Internacional de Periodistas del que forma parte,
parte, y creo que eres la única periodista dominicana que sí. de hecho está ahí. Sí, una vez eres contactada, ¿cuántos documentos recibiste? ¿Cuánto ha durado este proceso? ¿Cómo ha sido, digamos, la investigación en sí misma? Bueno, era una base de datos de unos más de 13.000 documentos. Y entonces eso, pues uno tiene que entrar y pasar largas horas buscando. No es que uno abre y la información está ahí. Entonces, pues, inicialmente sí, ya el consorcio empieza a explorar, ¿no? Y entonces empieza a contactar a los países que ve que tiene obras dentro de esta base de datos. Por supuesto, nos contactaron a nosotros a ver si queríamos formar parte de esta investigación transfronteriza. Entonces, pues no solo vemos a Punta Catalina, sino que vemos otras 8 obras, ¿verdad? Sí. Que también tienen montos. ¿Qué es lo significante aquí? Porque, por ejemplo, los pagos que aparecen a nombre de la SHAN y CONANSA, ¿verdad?, están consignados en el expediente aquí. Pero en el expediente aquí no dice que son para Punta Catalina ni que son para otras obras, y tampoco tiene un nombre clave asociado a ese pago. O sea, eso es clave, porque ahora encontramos que hay solo para Punta Catalina 28 nombres claves, apodos. Wow. Esos nombres claves, la misma empresa, en el acuerdo de culpabilidad que firmó en Estados Unidos, admitió que se utilizaban para esconder la identidad de las personas que estaban recibiendo esos pagos. Entonces, ellos utilizaban estos nombres pagos de esta forma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Brasil se han publicado los nombres clave de los políticos, y hasta los partidos políticos tenían nombres clave, que eran los equipos de fútbol. Entonces, eso, por ejemplo, ha salido publicado. Aquí sí me llamó la atención de tu escrito, se utilizaron los nombres del equipo del Escogido y del Licey, creo, ¿cierto? Bueno, en los nombres claves que aparecen están Tigres y Escogido. Casualmente o no, pero no podemos especular. Ajá. Solo podemos hacer la referencia de que en Brasil los partidos políticos utilizaban nombres de equipos de fútbol. En el caso de los hallazgos, hemos visto, por ejemplo, la que más se ha difundido hasta ahora es del economista dominicano Andy Dajuar, que dice, y bueno, lo escribías, Andy fue una persona clave porque le tocó valorar el importe económico para la construcción de Punta Catalina, y posteriormente también fue un testigo en la comisión que investigó cómo se hizo ese proceso. Ahora tú documentas que Andy al mismo tiempo recibió montos económicos y adelantas que hubo una transferencia económica. ¿Cómo se llegó hasta ahí? Y bueno, también me llama la atención, él fue consultado por ti para esta investigación. Sí, así es. Bueno, los pagos de Andy Laguarge van a través de una empresa que se llama Baker Street Financial. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque las offshore, cuando uno las busca en los registros corporativos, mayormente no salen a quién pertenecen. Tienen directores que usualmente son los que hacen esos trámites para incorporar a las compañías, y pues se ponen de directores. ¿Qué ocurre? Que Baker Street Financial compra una propiedad en Nueva York, un apartamento en Midtown de $2 millones. Y ese registro aparece en los registros de propiedades del estado de Nueva York. Entonces, ya sabíamos que Baker Street Financial pertenecía a Andy Laguarge porque lo decía en esos documentos. Único director, Andrés Laguarge Nader. Con eso en mano, entonces ya vemos que Baker Street Financial había recibido $3.3 millones de estas cuentas. O sea, se le había pagado. 4 de esos pagos tienen el sobrenombre de García Careta. No sabemos quién es García Careta. Andy también nos dijo a nosotros que tampoco sabía eso, que él, 2 meses después de haber
concluido su evaluación económica, para la cual fue contratada por la CDEE, mediante un contrato de $500,000 para evaluar las ofertas económicas. 2 meses después de haber terminado esa evaluación, en noviembre de 2013, en enero de 2014, él se convierte en asesor de Odebrecht para un plan de financiamiento que necesitaba la empresa para poder lograr el financiamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ellos tenían que presentar el financiamiento también, acompañado con su propuesta, para poder construir estas plantas? Pues él se convierte en asesor de ellos 2 meses después. Y que él trabajó para ellos entre 2014 y 2015, y que esa remuneración viene por eso. Lo cierto es que esa remuneración viene de cuentas que la empresa admite eran utilizadas para sobornos. Eso es lo único que se puede decir y poner la respuesta de él. Sí, se supone que en todos los países aquellas personas, entidades, políticos incluso, hasta gobernantes, que han recibido pagos a través de esa división de Odebrecht han sido investigados. Eso es lo que pasa, lo que suele pasar. Bueno, sí, y bueno, ya le toca a las autoridades de la Procuraduría investigar, porque ahí están los nombres claves. De hecho, esta noche vamos a revelar no solo los 28 nombres clave de Punta Catalina, sino en total hay unos 34 codinomes, como le llaman en Brasil, que son esos apodos, esos nombres clave, porque hay otras obras involucradas, ¿verdad? Sí. Entonces son hasta muy jocosos los nombres, realmente, si uno se pone a verlo, Chacabana, García Careca, hay Bigote, Alto, vaya, vaya. ¿Qué te digo? Queen, que es reina, Escogido, Tigre, Casa 1, Casa 2, o sea, yo me imagino que van a salir muchos memes también, ¿verdad? Con respecto a quién se pueden imaginar pudieran ser estos personajes. Hay que destacar que han testificado, o sea, funcionarios de Brasil, que un codinome o un nombre clave podía estar asociado a 2 personas. O sea, se podía utilizar en algún momento para 2 personas. Y eso es de testimonio que viene desde Brasil. Alicia, cuando dices van a revelar 28 nombres claves, estamos hablando de que esta noche se podrían esperar las identidades de otras personas. Hasta ahora vemos... No. Identidades no, porque eso no lo sabemos. Y eso solo lo puede saber las personas que recibieron ese dinero a través de sus empresas. ¿Cómo funciona esto? Hay unos pagos, tienen el esquema de pagos, tiene la fecha en que fue ordenado, tiene la secuencia, la referencia, entonces tienen los montos, entonces tienen las obras, después viene el nombre en clave, la empresa a través de la cual fue canalizado el pago, la empresa de donde vino el pago, que en su mayoría son de Kleinfeld, que era una de las empresas que más utilizadas para estos sobornos, y entonces después viene la fecha en que se realiza la transacción. Alicia, entonces, ¿cuánto tiempo te tomó esta investigación? Ay, 4 meses de mi vida. Mucho tiempo, mucho sacrificio. Porque esto no es lo único que yo hago, obviamente. Claro. Yo tengo muchas obligaciones en Noticias de CIR durante todo el día. De hecho, ahora me estaban llamando para la reunión editorial y no sabían que estaba contigo en la radio porque no les avisé. O sea, yo tengo muchas obligaciones, pero aparte de mis obligaciones de mi casa también, de como madre, como abuela, como esposa, pues entonces durante 4 meses estuve dedicando horas en las noches, en la madrugada, los fines de semana, a buscar en esta base de datos, porque no solo encontramos, también encontramos, por ejemplo, empresas consorciadas de Odebrecht que recibieron más de $10 millones a través de esas cuentas.
Sí, Alicia. Eso lo revelaremos esta noche también. Bueno, Alicia tiene su informe esta noche, ahora pondremos la promoción. De hecho, la imagen que hemos estado viendo en algunos momentos salir es parte de la previa que ha dado el informe para esta noche transmitir más detalles de estos hallazgos. Alicia, la fecha la decide el consorcio, o sea, esto yo he visto, por ejemplo, en el día de hoy hemos visto, salía esta madrugada la información en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en República Dominicana, he visto también incluso en videos, en noticias de todas partes. Me gustaría saber esa filtración, sale de manera mancomunada, se ponen de acuerdo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se decide? Sí, es mancomunada, realmente cuando se trabaja en equipo se toman decisiones en equipo, y el consorcio internacional de periodistas de investigación como líder, encabezando esta investigación transfronteriza, deciden qué fecha va a salir. Y desde el primer momento, desde que se inicia la investigación, tienen una fecha, tienen un norte. Bueno, vamos a publicar tal día. Y bueno, miren, por ejemplo, para mí, tener que sacar un informe especial un miércoles, ustedes saben que mi programa es un lunes. Claro. Pero todo el mundo iba a publicar hoy. Entonces, yo tenía que salir hoy también. De hecho, estaba a la 1 de la mañana estaba en el canal subiendo el material a SIN, sí, al portal de SIN con respecto a lo de Punta Catalina. De hecho, hice mi historia de Punta Catalina también para la web. ¿Cuánto dinero suma lo que encontraste, los hallazgos con respecto a Punta Catalina que salieron de esa división? Bueno, Punta Catalina tiene 39.5 millones de dólares en pagos de esas cuentas, ¿verdad? Pero en total del 118 registros que hay para República Dominicana, solamente en una hoja de Excel, una hoja de cálculo, ahí hay 55.8 millones de dólares. ¿Qué es importante aquí para las autoridades? Forman estos pagos, sacándolos de Conanza y la SAN, que los conocemos. ¿Forman estos pagos parte de los 92 millones de dólares? Yo no lo creo, pero no lo sé. Pero no lo creo, porque las autoridades en todo momento lo que han dado, ¿verdad? Aquí son solo los pagos de la SAN, Conanza y Newport. Por ende, todos los pagos que están vinculados a otras empresas forman parte de los 92 millones de dólares. No lo sabemos. Y no estamos diciendo, recuerden que son sobornos, porque es importante decir que estos pagos salieron de esas cuentas que eran utilizadas para soborno, algo admitido por la empresa, ¿verdad? Entonces, hay que ver si forman o no parte de esos 92 millones de dólares. Y ese es el trabajo de las autoridades. Sí, vi que te mandaron destacar que Odebrecht, lo que dijo, se le hizo una serie de preguntas a Odebrecht, ¿verdad? Ajá. Sobre esta filtración. Y ellos dijeron que toda la información estaba depositada en el Ministerio Público de Brasil y también en Estados Unidos. Es decir, que pueden perfectamente, todas las autoridades que quisieran, lo que dice Odebrecht, tienen acceso a estos datos. Así sería. ¿Tú conversaste con la Procuraduría General de la República, según lo que vi? Sí, ante las revelaciones la Procuraduría nos respondió mediante una carta y nos dijo, y la voy a leer textualmente, dice: despierta el interés de este órgano persecutor el hecho de que el consorcio de periodistas tenga en su poder información relevante para una investigación de naturaleza penal. En tal sentido, nos combinamos a depositar ante el Ministerio Público los documentos que sustenten estos alegatos. Curiosamente, eso es algo muy similar a lo que el procurador nos dijo en 2017, cuando realizamos la investigación del exdirector del Metro. En ese momento también nos pidió y nos solicitó los documentos de nuestra investigación, y nosotros le respondimos: bueno, señor procurador, nosotros no somos fiscales y nuestro trabajo está publicado íntegro para que ustedes puedan iniciar su propia investigación. O sea, nosotros no somos investigadores de la Procuraduría. Y ahí quedó.
el trabajo, ustedes lo conocen, sí, pasó a la historia. Que no pasó nada. Exactamente. Entonces, con respecto a otras preguntas que le hicimos, nos respondieron, de conformidad con el Código Procesal Penal, el procedimiento preparatorio no es público a terceros y se acogieron a las limitaciones y excepciones a la obligación de informar que están en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. O sea que fue muy poco la respuesta que recibimos. O sea que sí, fue mediante carta. El procedimiento de enviar cartas, porque vi que le enviabas también una carta a Andy Daguarre. Se le envió a Andy Daguarre, se le envió a Ángel Rondón, fue el único que no respondió. Se le envió a él y a su abogado, y se le envió también a la empresa consorciada que revelará esta noche, y ellos respondieron. Hay una empresa que va a responder esta noche. Sí. ¿Por qué se envía? Queremos darle la oportunidad siempre a toda persona que sale reflejada, que tenga la oportunidad de expresar su versión. Y eso es importantísimo. Aquí se trabaja con una rigurosidad que se mide cada palabra que está en ese reportaje se mide. Yo me senté con abogados, ellos se sientan con sus abogados, se sientan con las personas que revisan cada detalle, al igual que lo he hecho yo. Se suma, se resta, o sea, es un trabajo meticuloso y por eso nos demora 4 meses. Porque queremos informar, pero informar de la forma correcta, sin cometer errores. Entendemos, Alicia, sería bueno ya al final preguntarte, para que la gente entienda, tú eres parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, eso se anunció en su debido momento, quisiera que le explicaras a la gente en qué consiste esa organización de la cual eres la única dominicana que está ahí. Bueno, pasé a formar parte del consorcio luego del trabajo de los Panama Papers, eso es por invitación. Me invitaron luego del trabajo que hice a raíz de esa filtración y pues es un consorcio, bueno, yo me siento muy honrada de participar, ¿no?, y formar parte del consorcio. Es un grupo de aproximadamente 350 periodistas alrededor del mundo. Se dedican obviamente exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero se dedican al periodismo de investigación. Y pues trabajamos en colaboración y podemos realizar estas investigaciones transfronterizas. ¿Qué ocurre? Mira, nosotros teníamos una reunión semanal. Uh-huh. Y en esa reunión semanal, por ejemplo, alguien de Argentina podía decir, mira, en tal documento vi una relación de República Dominicana. Era virtual la reunión semanalmente. Era virtual, exactamente. Claro. Esto es súper secreto, ¿eh? O sea, son reuniones virtuales con códigos y no nos escribimos ni a través de WhatsApp. Ah, eso te iba a decir, no se filtra, se cuida. No nos escribimos por ahí. El consorcio tiene un website especial en donde tienes que entrar con claves y códigos y tienes que tener como el banco que te da un token así que esos números cambian constantemente, es súper secreto, todo se maneja a través de esa red. Y entonces nos reuníamos semanalmente. Entonces Panamá, por ejemplo, podía decir, mira, yo vi algo de República Dominicana en tal sitio, y yo podía decir, mira, yo vi algo de Ecuador en tal documento. Entonces todos colaboramos como equipo, ¿verdad? Porque son muchos documentos y tú puedes encontrar algo que no es útil para ti, pero le sirve a alguien de Perú, por ejemplo. Exacto. Entonces ya nos vamos conociendo, sabemos quiénes somos, nos comunicamos individualmente también y armas una red no solo para esta investigación, sino para cualquier otra en el futuro que pueda involucrar a esos países. ¿Cuántos en esta investigación decías al principio, cuántos periodistas participaron? 50 periodistas de 10 países, de 19 medios, incluyendo el consorcio, porque el consorcio también tiene sus propios periodistas, ¿verdad?, que trabajan para el consorcio. Por ejemplo, en el tema de Punta Catalina, ellos pensaban que era tan importante el de Punta Catalina, que ellos viajaron acá
a hacer su propia historia con respecto a Costa Cali. Mira qué bien, okay. Sí, sí, o sea, trabajamos en conjunto, pero ellos también vinieron acá a hacerlo, porque ellos se dieron cuenta que era un tema muy importante y era la cifra más alta que habían detectado, ¿no?, en estos documentos. Hay un dato curioso que probablemente genere algún meme, y es que la Procuraduría General de la República originalmente puso a Punta Catalina en un informe que se hizo público, después dijo que ya no estaba, y tú encontraste que ese documento todavía está colgado en su página. Ah, con respecto, sí, esa nota de prensa la encontramos en la Procuraduría, exactamente. ¿Todavía está vigente? ¿Está todavía bueno, ahí? Ahí la encontramos, no sé si esté hoy, ¿verdad? Ajá. Pero estaba cuando la encontramos. Andy Gaguarre te respondió mediante escrito por el dinero que, o sea, de la empresa que recibía 3. ¿Cuántos millones de dólares? 3.3 millones de dólares. 3.3 millones. De eso, asociado con Punta Catalina. Asociado a Punta Catalina. De ese dinero, más de 2 millones de dólares pasan a pagar un apartamento cuya titularidad es del señor Andy Gaguarre. No, sí, bueno, lo que sabemos es, y así es que encontramos quien era el dueño del Baker Street Financial, es porque se compra una propiedad en Nueva York a nombre de Baker Street Financial y los registros dicen que él era el dueño. Exacto. Él nunca nos ha negado que él es el dueño de Baker Street Financial porque los documentos nos dicen que sí, que él es el único dueño. Y la razón que él da, la justificación, es que él era una especie de asesor. Sí, él dice que después, ya en enero de 2014, luego de haber terminado el proceso de evaluación y la licitación de Punta Catalina, pues que Odebrecht le pidió una asesoría con respecto a planificación financiera, ¿no? Recuerda que ellos tenían que presentar también el esquema de financiamiento para la planta, que después no se dio con los bancos. Y en esa calidad, Andy Gaguarre dice que él, pues, y le puedo leer textualmente, dice, Finn Castle y Baker Street suscribieron un contrato en enero de 2014 para prestar servicios de consultoría financiera a Odebrecht, específicamente en lo referente a la necesidad que tenía esa empresa de reestructurar la propuesta de financiamiento presentada durante la licitación de la termoeléctrica que concluyó en noviembre de 2013. Pero él va a testificar a la comisión que investiga Punta Catalina, ellos no saben que él es consultor, que fue consultor de Odebrecht. No, eso no se reveló en su testimonio a la comisión. Es la primera vez que este dato sale, evidentemente. Sí, es la primera vez que sale. Y entonces él añadió que prestó de manera exitosa y efectiva el servicio de consultoría solicitado durante 2014 y 2015, lo que generó la remuneración pagada. Oh, sí. Entonces, con respecto a los nombres clave, Comisao y García Careca, que aparecieron asociados a los pagos de Baker Street, señaló que nunca había escuchado esos nombres, añadiendo, no tengo idea de quiénes son. Bueno, Alicia, esta noche a las 9 de la noche tú tienes más detalles sobre esta investigación que te ha costado 4 meses y en la cual has participado como parte de este consorcio internacional de periodistas de investigación. Sí, así en es. En un informe que es inusual porque es miércoles. Perdón, bueno, miércoles era por la fecha. Recuerden que el consorcio es el que pone la fecha. Ajá. Y algunas veces me tildan de antidanilista, antilionelista, antipolitista. Y no, pero tú estás haciendo un trabajo. No tiene que ver nada con los acontecimientos que están ocurriendo ahora en el país. El consorcio pone la fecha y cayó en esta fecha. Sí, tú tienes, ya dices, 4 meses trabajando para ser posible. Y eso también lo puede hacer en un ejercicio periodístico responsable y con cierto nivel de independencia. Así es. Y formamos parte de este consorcio a mucho orgullo porque se hace un trabajo riguroso. Y pues esta es la misión que Dios me ha deparado
Y aquí estoy para seguir sirviendo. Bueno, Alicia, te agradezco muchísimo de que hayas aceptado conversar conmigo aquí en La Cosa Como Es. Muchísimas gracias. E invitamos a la gente para que te vea esta noche a las 9. Quiero despedirme de ti poniendo la promoción, señor director, que es la número uno, la promoción del programa de Alicia esta noche. Que la pases bien, Alicia. Gracias por este trabajo y, bueno, mis ponderaciones a lo que has hecho. Gracias, Edith. Gracias. Un abrazo. Gracias a la periodista Alicia Ortega, como escucharon, ella ha documentado cómo fue este proceso que duró 4 meses de investigación. Esta noche ella revela más detalles, sale por primera vez el nombre de Andy Daguerre, como que recibió pagos, que ahora dice se trata de pagos por trabajos realizados a Odebrecht. Eso es importante. Parte de estas notas recorren el mundo entero en una difusión masiva que se ha dado esta madrugada en República Dominicana y en otros países. Esta es la portada del día, es tendencia en las redes sociales. Hoy dedicamos el programa al tema de Odebrecht. Me voy dejándoles con la promoción de Alicia Ortega esta noche y cuando regrese vamos a ver el impacto que está teniendo en Perú, que está teniendo en Ecuador y por supuesto un poco de la historia de Odebrecht en nuestro país. Este miércoles, un informe especial. 39.5 millones de dólares en pagos asociados a la termoeléctrica Punta Catalina. Desembolsados de cuentas utilizadas como parte del esquema de sobornos de Odebrecht. Una investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analiza más de 13.000 documentos del sistema de comunicación secreto de la División de Operaciones Estructuradas de la Constructora. 19 medios de América Latina y Estados Unidos, incluyendo el informe con Alicia Ortega, descubren pagos con nombres en clave y empresas beneficiadas no conocidas hasta el momento. ¿Qué compañías offshore salen a relucir en esta base de datos y quiénes son sus dueños? ¿Qué otros montos aparecen para otras obras en nuestro país? ¿Y qué empresas consorciadas recibieron millones de dólares de cuentas utilizadas para pagos ilícitos? División de Sobornos. No se pierda esta investigación transfronteriza. Este miércoles, en el informe con Alicia Ortega, un informe especial. A las 9 de la noche por Color Visión. Siempre lo mejor.